Bueno, yo a la orquesta llegué, bueno, voy a platicar cuándo llegué. Llegué en enero de 1999. Tenía yo 19 años. Y en ese momento, uno de mis maestros de la Facultad de Música, David Kreitz, digamos, estaba por dejar su lugar en la orquesta. Y en ese momento, digamos, yo entré ahí a apoyar a la sección de cornos. Fui invitado por algunos compañeros de metales. En ese momento eran mis maestros. Y el director en esa época, el maestro Francisco Sabín, pues me aceptó como un interino en la sección de cornos. Digamos, esa fue mi entrada a la Sinfónica. Posteriormente hubo una audición cuando se liberó oficialmente la plaza. Y bueno, el resultado de la audición fue que yo sería el ganador del lugar, ¿no? De la plaza. Realmente los nervios son muy, muy, muy fuertes. Sobre todo cuando tus maestros o tus antiguos maestros están tocando atrás de ti. Siente una presión muy, muy, muy grande, ¿no? Y bueno, y también, no se diga, cada viernes durante los conciertos es un trabajo difícil, la verdad. Es muy hermoso, es la cosa más hermosa que existe, pero es bastante, bastante pesado el trabajo también. He observado algo que me gusta mucho y me llena de satisfacción, que es que, aparte de nuestro público normal, que es de las personas adultas, ¿no? Los mayores, hay muchos, muchos, muchos muchachos, ¿no? Y eso me da muchas esperanzas, me da calma en mi corazón en muchos sentidos, de que la tradición de la orquesta no solo se mantiene, sino también hay una perspectiva a futuro. Y esos jóvenes que vienen ahora, espero con todas mis energías y mis buenas vibras, que ellos sean los maduros dentro de unos 30, 40 años, que sigan asistiendo a los conciertos de la Sinfónica, porque aparte de ser reconfortante para nosotros tener público, es muy importante que el arte siempre tenga público.